Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí en Eywer y esta vez os traigo Beyond Mankind. Y bueno, este juego es del equipo Stardive, bueno, Stardive Team. Y estuve, bueno, probándolo en la Gamepolis. Y ahora que he podido, he hecho, bueno, voy a hacer gameplay. Ahora mismo esto solo sería... Tiene una beta técnica, este mapa lo van a cambiar totalmente. También habrá personajes, ahora mismo que somos un Dummy, si os fijáis. Y bueno, la beta se basaba básicamente en hacer el mejor tiempo. Por ahora tengo yo el récord. Y bueno, también voy a ir explicando. Primeramente empezamos andando y tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Si después de andar, podemos andar y saltar. Y dentro de poco podremos andar, saltar y correr. Vale. Aquí en la beta no se va a ver nada de historia, ni lo que es enemigos o jefes. Pero podía explicando. Bueno, a ver. Supongo que nuestro personaje, que es una mujer, se va a su planeta natal, que es este. Y años después, al llegar, ve que una inteligencia artificial controla el planeta y, bueno, y ha echado a todos los humanos. Así que ahora tienes que sobrevivir, bueno, sobrevivir, tienes que llegar hasta el fondo del asunto. Yo ya digo que en sí el juego está muy bien. Si yo lo pasé muy bien cada momento que estuve probándolo. Y bueno, creo que más adelante podré traer más vídeos, es decir, ya con el juego un poco más adelantado, ya con el personaje y demás. A ver. Vamos. Bien. Y es eso. En este juego podéis encontrar un atajo legal. Y también hay otros atajos que no son legales del juego, son aprovechando fallos y glitches. El récord lo conseguí a base de fallos y glitches, como se consiguen todas estas cosas. A ver. Sí, el récord está en 2 minutos 08 segundos, que incluso puse una captura en Twitter. Os pondré la captura. Eso, el enlace. Os sendos. Y a ver. A ver. Bien. Os digo que en el primer intento no batí ningún récord, pero sí hice un buen tiempo. Había gente que incluso tardó 10 minutos. Que en verdad no es motivo para desacreditar a alguien, sino que no se saben el mapa y demás, y se perdieron. Por eso también no es la versión, la primera que pusieron en la Gamepolis, ya que esta es una que tiene ya arreglados algunos bugs. Y también tiene el contador de tiempo, que se inicia al darle y también se termina cuando le das. Pues ya está. Tenemos la beta, tiene esto, iré informando poco a poco, sacando más vídeos. Y quiero sacar la siguiente beta. Una vez que me den la siguiente beta, yo sacaré el vídeo. Así que estad atento al vídeo por Twitter y también a los vídeos sobre este juego. Muchas gracias y hasta ahora.